Hola, buenas tardes. Buenas tardes, confinados, confinadas, gente lectora. No sé si me oís. Hola. A ver, que estoy colocando esto, que se me acaba de caer el trípode. Ay, Dios, ¿qué manitas tengo? Buenas tardes, Eli, cariño. ¿Qué ganas tenía de verte? Oh, ya te digo, que este año se nos ha fastidiado el plan. Bueno, pero mira, tenemos plan en internet. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Ay, ahora te has parado. Se corta un poco, Gemma. Ahora te oigo. Vale, yo también a ti. Estupendo, te he puesto música, a ver si te gusta. Me encanta. A ver, me iba a gustar más y después de esto nos íbamos a Laurel a tomar nuestros datos, ¿eh? Es lo que tiene. Bueno, voy a dejar un poquito de silencio. Es que tengo una lista de reproducción. Estaba escuchando la lista de Un cuento perfecto mientras me duchaba y todo esto. Pero luego yo tengo una lista de reproducción que os la presto a todos. Es fantástica para ponerte de buen rollo. Lo Ay. mismo da para una cita que para un tal. Yo me la ponía porque tenía la cinta cuando iba de exámenes. Ay, vaya. Y sí, buh, hace una pila de años. Pero la cosa es que como me la ponía para ir a los exámenes, me ponía de buen rollo y ostras, con el tiempo se ha convertido en la lista que me pongo cuando, oye, cuando me quiero venir arriba. Es la Pues banda sonora de Peter's Friends. nos hace falta, nos hace falta ahora mismo el ponernos de buen rollo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, cariño? Pues agobiada de estar confinada, la verdad, pero como todo el Ya, mundo. Yo creo que aquí estamos claro. todos ya igual. Porque ¿Vosotros estáis en qué fase estáis? ¿Estáis en la 1 o en la 0? estamos en la 1. Saludos desde la fase 1. En Logroño estamos en la 1. Ahí te he perdido. Ahí te he perdido. Hola, Eli. Te espero un minutito. Ahora, me Ya has vuelvo, ¿me vuelto. veis? Ya estás aquí, Sí, ya estás aquí no sé en qué me tira y pasa. verdadera. Bueno, cosas del directo. Cuéntanos, aparte de harta, ¿cómo llevas el confinamiento? ¿Estás en Madrid? Estoy en Madrid y bueno, hay días y días. Me he permitido ser muy humana y tener días de no hacer absolutamente nada, pero he intentado Claro. aprovechar, no en plan ser súper, súper activa, hacer pan y aprender un nuevo idioma y todas esas cosas, sino cosas como que tenía pendientes yo de autocuidado, como por ejemplo leer la pila de libros que tenía acumulada. Entonces, Qué me está costando bien. leer un poco porque no me acabo de concentrar, pero bueno, pues bien, me he puesto al día. A mí también me está costando leer, pero tengo que decirte que me lo he pasado muy bien leyendo Un cuento perfecto, Ay, Elizabeth, muchas que gracias. tenía un montón de ganas de leerte. A ver, no hay un protocolo para los directos de Instagram, No, pero vamos a presentarnos. Yo soy Gema, de Santos Ochoa. ¿Por qué soy Gema de Santos Ochoa? Santos Ochoa es una cadena de librerías que nació en Logroño allá por 1915, hace más de 100 años, y que en varias de nuestras librerías tenemos espacios culturales súper dinámicos en los que hacemos charlas, presentaciones de libros, cuentacuentos, todo lo que se tercia. Y como ahora los espacios culturales están cerrados, pues nos hemos mudado a internet porque esto va de reinventarse. Y aquí estamos, en casa de todos, en nuestra casa, yo en mi casa, tú en la tuya, que es súper chulo. Y tía, muchas gracias por este ratito que nos vas a dedicar, porque a vosotros. sé que estás a tope. Estamos a tope, pero fíjate que hemos agendado este como el último más o menos que, o sea, ahora mismo, o sea, cerramos por todo lo alto, cerramos con vosotros. No ¡Ay, qué sabemos bien! si Gracias. las próximas semanas saldrá alguna cosa más, pero no, en teoría cerramos con vosotros y yo tenía también ganas, porque como todos los años, o sea, prácticamente desde el tercer libro, o sea, desde la tercera saga o por ahí, siempre nos reunimos en vuestro espacio cultural allí en Logroño. Pues a mí me daba pena no tener esta charla, ¿no? A mí me daba mucha pena también. Esto, de todas formas, esto figura, pero no computa. Ya, lo sé. Pero yo No cuenta. encantada, ¿eh? Yo encantada, porque
si no ibas a echar de menos lo de los numeritos para la firma también. ¡El 39! ¡El 39! ¡A pasar! Bueno, oye, vamos a charlar un rato de lo que se tercie. Venga. Vale. No me apetece, y supongo que a ti tampoco, hacer un estándar de los personajes, el argumento, tal. Entonces, yo he hecho un guión a lo loco. ¿Qué es a lo loco? Yo cuando leo, subrayo y doblo páginas. Alguno dirá, ¡ah, qué bestia! Ah, no. Bueno, los tres hay que vivirlos cada uno a su manera. Entonces, ¿qué he hecho? Pues las páginas que he doblado, los fragmentitos que subrayaba, me los he apuntado. Y a lo mejor hasta queda súper guay como guión. Por ejemplo, lo primero que subrayé fue lo siguiente. Si te hace sufrir, no es amor. Amar es divertido, súper divertido en realidad. Te sientes tan cómodo y tan tú con el otro que casi podrías hacer cualquier cosa. Te sientes capaz. Y os reís con la voz llena, peleando, cocinando y hasta en la cama. Esto es lo primero que subrayé. Y cuando lo he pasado aquí a la hojita, he dicho, va muy bien. Porque este libro va de justo de algo que dice aquí, de ser tú mismo. Sí, sobre todo porque creo que una de las cosas que se aprende con los años es a dimensionar el amor. Antes estaba escuchando mientras me pintaba las uñas, o sea, todo muy sesudo, y estaba escuchando los Backstreet Boys, que eran las canciones que me gustaban a mí cuando era adolescente. Y me he puesto a pensar, ¿cómo no íbamos a ser más románticas si el primer contacto que teníamos con el amor era este tipo de canciones en las que te decían, si no puedo, si no estoy contigo, me muero? Me muero, me da algo. Vamos a ver. Menos mal que vienen los años a enseñarnos también y a que cada una dimensione el amor a su medida, ¿no? Es como, si te aprieta no es tu talla, pues esto es lo mismo con el amor. Y esta novela, que al final va de eso, va de sentirse cómodo en tu propia piel, creo que el amor es lo mismo, el amor tiene que hacerte sentir cómodo. Y no hay un amor estándar que tiene que ser así, porque sí para todo el mundo. Cada uno tiene que vivirlo a su manera, pero a todo el mundo le tiene que encajar, ¿no? Y sobre todo, que el amor es divertido. Y cuando el amor deja de ser divertido el 90% del tiempo, hay un problema. Algo pasa. Hay algo un problema. Pasa. Algo pasa, algo pasa. Esta novela va mucho de amor, pero también va mucho de otra cosa que a mí me chifla y que creo que está infravalorada. Como, ostras, la comedia romántica, el cine, incluso la literatura. Se habla tanto del amor de pareja, del amor romántico. A mí me parece que hay otra clase de amor increíble, que es la amistad. Sí. Sí, para mí uno de los amores de mi vida son mis amigos, eso desde luego. La amistad tiene cosas muy chulas, la amistad te apoya siempre, no te juzga, no está contaminada por la cotidianidad, que a veces es muy farragosa. ¿Cómo lo ves tú? Pues veo que la amistad es una de las formas más puras de querer, porque cuando tú tienes amigos de verdad, y cuando digo amigos de verdad quiero decir amigos en los que no me dé ningún interés en ninguna de las direcciones, sobre todo eso es sentirte en libertad sin juzgar, porque hay veces que cuando tú quieres mucho a una persona, imagínate, yo que sé, entre hermanos o entre padres e hijos, no, es una relación que no está exenta de juicios de valor, ¿no? Pues porque muchas veces se construyen una pirámide relacional, ¿no? Los padres, los hermanos, el hermano mayor, el pequeño, y arrastramos estas cosas, pero con los amigos no. Con los amigos lo máximo que te van a decir es, te lo dije, riéndose. O te van a decir, se te está yendo la olla, pero yo cuando te caigas y te rompas un par de dientes voy a estar ahí, ¿no? Para mí la amistad es una de las formas más puras de querer, de amor. La amistad tiene una cosa además que en ocasiones, en las ocasiones importantes, un amigo te dice muchas veces lo mismo que un padre o una madre o que una pareja, te dice que te estás equivocando, te dice que se te ha ido la olla, como tú decías, pero por algún motivo el amigo encuentra la manera de decirlo sin que te sientas reprochado, sin que te sientas atacado, y entonces eso te cala mucho más. También es que el amigo echa más mano al alcohol que la familia. Buen apunte. Entonces, que primero con un par de cervezas, un par de vinos y luego ya te dice... Vamos a hablar de lo que estás haciendo con tu vida. Y ya todo está como más suave. No, si ya va más cuesta abajo. Hay un código, ¿no?, que se establece en las relaciones de amistad
que ya lo hace más fácil, ¿no? Sobre todo porque Claro. existe esa premisa de esta persona, con esta persona puedo ser yo, aunque le diga, yo qué sé, ayer tuve una conversación con mi mejor amiga y le dije, soy un coñazo, soy un peñazo, que odio la palabra coñazo, súper heteropatriarcal. Soy un peñazo, no sé cómo, no me mandas a la mierda, bloquéame porque estoy, o sea, es que soy lo peor. Y ella me decía, seguro ¿pero que qué no. dices si me lo estoy pasando teta? Entonces, hasta en los momentos en los que tú estás súper pesada, porque a lo mejor algo no está encajando, tus amigos están ahí y te dicen, no, es que esto es lo que hay y aquí estoy. Y ya está. Y claro que sí. Voy al siguiente punto. Esta frase, ahora mismo leída, da yuyu. La frase es, en Madrid siempre hay gente, en todos los sitios. No. Wow. patinada. Ahí me pego una patinada, pero claro, ¿quién iba a pensar que se nos iba a caer encima una pandemia mundial? ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Es que cuando la leí, di un respingo. Sí, claro, yo es que tengo la buena costumbre de no releerme, ¿no? Para no entrar así como en una relación bastante endogámica conmigo misma. Entonces solo voy a cosas puntuales cuando necesito algo de trabajo, porque me Sí, pongo muy nerviosa leyéndome. Pero sí, da yuyu porque es todo lo contrario. Ahora que dejan pasear y demás, ves que la ciudad empieza a revolverse un poco, ¿no? Por lo menos ahora, que es la hora de los niños, están todos los niños pues patinando por las aceras y demás, y además lo están haciendo, por lo menos en mi barrio, lo están haciendo muy bien. Y empieza como a respirarse más vida. Pero las primeras semanas era postapocalíptico. O sea, era como si hubiera estallado una bomba. Y daba mucha pena, ¿no? Daba muchísima pena. Estoy viendo que alguien preguntaba que de qué libro hablamos. A ver, hablamos de este libro que se titula Un cuento perfecto y que es el último de Elizabeth Benavent. Y que si no lo has leído, ahora que las librerías ya empezamos a poder abrir la persiana, corre y cómpratelo. Y si no, online, que también lo llevamos a casa, porque es una gozada. Gemma, ¿me dejas Vale. hacer un inciso un momento? Por supuesto, Es como si estuvieras en tu casa. Esa colación, es que estoy viendo algunos mensajes y me gustaría aclarar un par de cosillas, ¿no? Aclara, La aclara. Gente comentando mucho sobre la serie. Entonces me gustaría lo primero decir que este encuentro es un club de lectura para hablar de los libros y demás, y que yo no tengo ningún problema hablar de la serie, porque bueno, pues están comentando que por qué no contesto a las críticas. No contesto a las críticas porque yo no he rodado la serie. Entonces yo contesto a las cosas del libro. O sea, Claro. Yo respondo por Valeria. Valeria es mi libro, Valeria es mi trabajo. Pero yo ni he guionizado ni he rodado la serie. Yo solamente puedo dar mi opinión y le he dado muchas veces. Entonces, tampoco se puede decir cosas como me has decepcionado porque haber dejado de hacer eso con tu libro. Porque yo no he dejado ni he dejado de hacer. Porque las cosas no funcionan así. Claro, claro, Entonces, claro. el público soberano, cada uno decide lo que consume, lo que lee, lo que ve, lo que le guste y lo que no. O sea, si sois libres, Sí, que os guste o que no os guste. sí, pero siempre hay una batalla ahí. ¿Qué es mejor, la peli o el libro? ¿El libro o la serie? Pero es que Son lenguajes distintos, claro que sí. Que le guste o no, pero lo que no quiero es que parezca que estoy como evitando las críticas, porque no las estoy evitando. Además, cuando me escriben por privado, yo contesto sin ningún problema a donde me alcanza, porque bueno, entran muchos mensajes y no alcanzo, pero que no, yo no tengo ningún problema. Ninguno, como dice mi pueblo de mi madre. Yo, ya, no, yo, ya, ya. yo no, pu no puedo decirte nada porque he intentado verla esta semana, pero tengo una niña pequeñita y no ha habido manera. Bueno, se entiende, se entiende. Es lo que hay, es lo que hay. Dice, para los quisquillosos, ahora digo hasta la página 197, acerca del éxito. Ya sabes, tiempo para hacer lo que realmente te apetece en cada momento. Estoy seguro de que el verdadero lujo no tiene nada que ver con el dinero de una manera material. El lujo, lo que compra el dinero en realidad, es tiempo y libertad. Yo creo que de esto estamos aprendiendo bastante en estos momentos. Sí, además es una idea a la que le vengo dando vueltas bastantes años, ¿eh? Que en realidad el lujo es el tiempo, porque es lo único que no se puede comprar. O sea, se te acaba el tiempo, se te ha acabado. Entonces, y el lujo, hablaba con mis amigas cuando estaba escribiendo el libro, les preguntaba mucho, ¿qué es para ti el éxito? ¿Cuál es tu concepto del éxito?
y me maravilló la cantidad de o sea, la pluralidad de significados, ¿no? De una misma palabra. Y me parece que muchas veces no ahondamos en ello, ¿no? Tenemos como un título sobre el éxito que es como muy grandilocuente y como que aspiramos o nos frustramos porque no vamos a llegar o porque queremos llegar a eso. Y yo creo que es que el éxito es estar tranquilo y ser feliz. Cada uno necesitará unos parámetros, pero sobre todo el verdadero lujo es el tiempo. Hay que cumplir unos añitos para ir dándote cuenta de estas cosas. Sí, sí ya, no y a queda, mí ya se me no empiezan queda a más notar, se me remedio. empiezan a notar los añitos por aquí. Y digo, Eso. bueno, por lo menos que me dejen un pelín más sabia, aunque sea muy Oye, poquito. mira, mientras nos arruguemos de reír, Sí, totalmente. eso no tiene precio. Tú usas muchísimo el sentido del humor, me encanta. Me encanta cómo escribes divertido, para reír, para a lo mejor meter un pequeño hachazo a ciertas cosas. Te metes con los convencionalismos, te metes con todos los convencionalismos, no dejas títere con cabeza, pero lo haces divertido. Porque yo creo, a mí hace mucho tiempo, yo soy una drama queen de cuna, o sea, yo ya nací drama queen y drama queen la llevaré por vida. Pero hace mucho tiempo un amigo me dijo que no hay que tomarse la vida tan en serio porque nadie sale vivo de ella. Y tiene toda la razón del mundo. Así Y es. yo creo que el humor es una herramienta. Llevaba yo unos años asustada porque me parece que no son buenos tiempos para el humor. Porque, bueno, estamos como muy encorsetados también con lo políticamente correcto. Muchas veces También es verdad. hay que tener como mucho cuidado con ciertas cosas. Pero creo firmemente que se puede seguir haciendo humor y, sobre todo, reírnos de las cosas que nos pesan. Y yo, sobre todo, me río de las cosas que a mí más me martillean la cabeza por la noche. Cuando te despiertas a las 3 de la mañana y dices, en 1998 hice el ridículo una tarde de viernes. ¡Oh, cielos! Esas cosas que pasan de vez en cuando. Y coges y lo escribes. Claro, me burlo, porque es mi herramienta, es mi escudo. ¿Cuál fue la chispa que hizo surgir este libro? Porque generalmente las novelas tienen algún momento en el que se te ocurre, voy a escribir sobre esto. Pues fíjate, era porque estaba dándole vueltas al concepto del éxito, ¿no? Muchas veces llevo un par de años, a veces en las entrevistas, te hacen muchas entrevistas cuando haces una promo. Y hay entrevistas preciosas que se te quedan y no olvidas jamás. Y entrevistas que tampoco olvidas jamás, pero por lo contrario. Pero por lo que ¿No? sufres. Y había tenido un par de entrevistas en las que me había, o sea, con un par de señoros que me habían hecho pensar un poco, o sea, me habían hecho como sentirme, como que tenía que dar como mucho, mucho las gracias por donde estaba escribiendo lo que yo escribía y siendo mujer, ¿no? Es Oh, una cielos. sensación que te queda después de tener. Entonces empecé a darle vueltas al concepto del éxito y qué era el éxito para esos señores y qué era el éxito para mí. Y me di cuenta de que el concepto era completamente antagónico. Y empecé a darle vueltas, vueltas, vueltas y llevaba arrastrando mucho tiempo la idea de qué pasa si le damos la vuelta un poco a los roles de habituales que suelo utilizar yo en las novelas, ¿no? Vamos a poner una tía poderosa, vamos a tener a la tía poderosa que lo tiene todo. Que Eso desde me fuera encanta. podríamos decir que lo tiene todo. Y vamos a decir, vamos a poner a un tío que no tiene nada o que desde fuera podríamos decir que no tiene nada. Y vamos a ver cómo Sí, que choca. según el convencionalismo, como decíamos antes, convencionalmente darle la vuelta al rol, ¿no? Lo Claro. que diríamos que una tía ha pegado un braguetazo y cositas así, pero del revés. Sí. ¿Y qué pasó cuando empezaste a imaginarlo? Pues empecé a imaginarlo y estaba en un viaje en Grecia y me vi a mí misma de paquete en una moto de 50, que aquello no tiraba en las cuestas de Santorini, que a veces me tenía que bajar para que tirara, yo pensando, vale, tengo el culo gordo, pero... Tampoco es eso. Esto es un poco heavy. Y de repente empezó, es que fue de ese concepto, pasé a Grecia y se fue construyendo pum, 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 pum. Y cuando volví a España, le dije a mi editora, ya lo tengo todo. Ya Wow. Está. Costó te... vomitarlo luego al papel, ¿eh? Le costó muchísimo a los personajes, muchísimo. Pero bueno. Mira, otra página que doblé fue la 227, cuando dice, era bonita como solo pueden serlo aquellos que lo son de manera reversible, por dentro y por fuera. Es que eso es otra cosa que te da la edad. Porque al principio estás muy preocupada por yo qué sé,
yo que me acuerdo de cuando tenía 15 años, yo veo fotos mías de cuando tenía 15 años y digo, madre mía, qué buena estaba, tío. Yo en cambio me muero de Sí. vergüenza. No, pero yo me moría de vergüenza en ese momento. Yo iba tapada, había un montón de cosas que no hacía porque me daba vergüenza. Me quedé un montón de veces sin ir a la playa con mis amigos o sin ir a la piscina porque me daba vergüenza mi cuerpo, porque siempre he sido más grande que mis compañeras, siempre he sido más alta y más ocupaba más espacio, por decirlo de alguna manera. Y me preocupaba un montón y pasas años obsesionándote con esas cosas y llegas a cierta edad, no sé muy bien cuándo es que se te cambia algo y dices, no, es que esto no es lo que queda, porque o sea, es que la belleza es, o sea, es una dictadura que termina con el tiempo. Y es que es así. Entonces hagamos las cosas reversibles, ¿no? Una cosa es que tú te quieras cuidar, que seas coqueta, que yo, o sea, soy la persona, o sea, más frívola del mundo para estas cosas. Yo estoy sentada ahora mismo en mi tocador. O sea, yo soy muy fan. Pero vamos a hacer las cosas reversibles, ¿no? Que se le puedan dar la vuelta. Y sobre todo, mi madre siempre decía, donde vayas, deja el mejor recuerdo posible. Y el mejor recuerdo posible no depende del pantalón, la Sí, talla de de ese día, si pantalón, ese ni. día vas más mona o menos mona, ¿no? Exacto. Depende de si dejas una sonrisa, si dejas un buen Exacto. rastro. Me encanta. Muchas Voy con gracias. otra página doblada. El amor 297 para los quisquillosos. El amor no va de crear dependencias, sino de hacer crecer las alas. Es que lo creo firmemente, firmemente, porque hay cierta idea de que el amor es estar al lado de. O sea, es que a ver, esto no sé muy bien cómo explicarlo. Quien te quiere de verdad y entiende el amor de manera sana, si tú has soñado toda la vida con marcharte lejos, te va a decir, vete, Vete. vete. Eso es un poco la idea, ¿no? Es que o sea, nadie que te quiere te va a cortar las alas, nadie que te quiere te va a hacer pensar o creer o dudar sobre tu capacidad. N nunca, todo lo contrario. O sea, además de que con él te vas o con ella te vas a sentir más capaz, porque es una cosa maravillosa que tienen las endorfinas cuando te enamoras, es que de repente eres como Superwoman y puedes con todo. Pero no solo eso, es que la persona que está a tu lado va a comprender y va a animar y va a soplar para que vueles más alto. Como no paro de ver en los comentarios, por favor, no hagáis spoilers, descuidad, aquí no hay spoiler de ningún tipo. Ni siquiera hemos mencionado los nombres de los protagonistas, pero te quiero preguntar por las secundarias. Me ¿Vale? encanta, me encanta el trío de hermanas. Esto tiene un ¿Cómo has hecho a estas? Me recordaban mucho, claro, salvando las distancias, la edad y todo, me recordaban a las chicas de oro. sí, es que son un poco ese rollo, pero esto tiene guasa porque están, o sea, Patricia y Candela están hechas a imagen y semejanza de dos amigas mías que son hermanas, que Ah, muy se bien. llevan 13 meses. Y además se lo comenté, porque ellas de verdad, tienen unas vidas que superan la ficción. Es que muchas veces te cuentan cosas y dices, es que no me lo creo. Y luego te dan datos y dices, pues ya me lo tengo que creer, pero porque me lo cuentas tú. Y entonces les pedí permiso para utilizarlas un poco. Físicamente sí que no son ellas, porque, claro, una se ofendió y dijo, aquí hay una guapa y una fea, ¿cuál soy yo? Físicamente no son ellas, pero es que ese humor, ese ofenderse la una a la otra, como solo te puede ofender un hermano, ese perdonarse enseguida. Es que lo llevo viendo 20 años, que hace 20 años que soy amiga suya, entonces siempre me ha Ostras, parecido lo más. ¿y ellas cómo han visto el retrato cuando lo han leído? Pues eso, se preocuparon un poco por cuál era la fea, Sí. pero cuando ya les dije que físicamente no eran ellas, simplemente se divirtieron sacando las anécdotas que sí eran suyas, porque siempre mezclas un poco pues, cosas Claro, que te claro. imaginas con la realidad y fueron. Diciendo, esto lo he hecho yo, esto lo has hecho tú, esto no sé qué. Entonces, pero bien, bien. Además es que las utilizo mucho, porque es que son un pozo de sabiduría insondable. Son muy divertidas. Yo no tengo hermanas, solamente tengo un hermano,
pero me recordaba ciertas amistades que con el tiempo llegan a ser de hermandad y decía, ostras, pues que es verdad, es que estas cosas pasan, es que de pronto te dices unas bestiadas Sí. que, que si las encontraras escritas dirías, no, no, eso no puede ser, no puede haber salido por mi boca. No, mi hermana y yo, ella tenía 25 y yo 18 la última vez que nos dimos, o sea, que ya no teníamos edad de hacer peleas No. así en el pasillo. Pero bueno, estas cosas unen. Hay muchísimas referencias en este libro de canciones, sobre todo de canciones. Canciones hay muchísimas. Pero hay también una alusión a una novela que se titula Del color de la leche, que por supuesto tengo muchísima curiosidad por leer. La cita de la novela dice: a veces tu memoria guarda cosas que preferirías no volver a saber nunca, y por mucho que intentes quitártelas de la cabeza, siempre vuelven. Y a continuación pregunta: ¿qué desearías no haber sabido nunca? ¿Qué desearías no haber sabido nunca? Uf, yo es que para mí 2018 fue el año de saber cosas que, que hubiera querido no saber. De mí misma, de todo, de todo, ¿no? Yo creo que hay un año en el que de repente se te quita cierto velo de los ojos y dices, Dios mío, esto es así. Y te das cuenta, o sea, esta reflexión del libro me gustó mucho, justo porque yo estaba en ese momento cuando lo leí, ¿no? Y te das cuenta de que cuanto más quieres olvidar algo, es como intentar ignorar un elefante rosa en una habitación. Es Más como, viene. no, y siempre estás intentando olvidarlo. Es como cuando te gusta a alguien, intentas no pensar en él y piensas más, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Total. Y me pareció muy interesante porque justo yo estaba pasando por un momento de un montón de cosas que hubiera preferido no saber jamás. Hay una parte de retrato en el final de la novela que me ha gustado mucho y creo que nunca había leído en un libro nada acerca de esto. Supongo que lo habrá, pero no me había tocado. Que es el retrato de la pandilla del pueblo. Me dan muchísima ternura, me parece entrañable porque yo soy de pueblo, porque he vivido no solamente en mi pueblo, sino otros pueblos con amigas y demás, y me parece súper entrañable. Esto es un homenaje a mi pandilla de amigos de Madrid, porque, bueno, yo cuando llegué a Madrid, yo llegué a Madrid hace 12 o 13 años y, bueno, pues no venía con mi pareja, pero no tenía amigos aquí. Y me dijeron, te va a ser muy difícil hacer amigos a esta edad ya porque todo el mundo tiene su grupo. Bueno, pues además de que no ha sido la verdad, porque todo el mundo aquí es súper abierto, por carambolas de la vida he terminado haciendo un grupo de amigos con gente con la que me llevo 7 años, que es 7 años más joven que yo, que son esos personajes que están en el pueblo. Son ellos tal cual, es más, tienen hasta sus nombres. Y les hago un poco de homenaje a todos los cumpleaños de José, Hola, José, se me ha olvidado decirte de mi José, hola. en los que nos hemos ido al pueblo de José, y entonces yo he recordado pues esas verbenas en el pueblo en los cumpleaños de José. Es más, Cris, que es a la que van en el cumpleaños, es un poco la hermana de José, que se llama Cris, y la casa donde están es la casa de José, para mí en mi imaginación. Y es un poco un homenaje a cuando crees que ya no te caben más amigos en la vida, ¿no? Cuando crees que, bueno, ya tengo como mi parcela, la vida te sorprende trayéndote gente nueva, gente con la que a lo mejor dirías, no, son 7 años de diferencia, no son muchos años, con la que te sientes súper cómoda, súper en casa y que son mis niñas. Pues ole por las pandillas, un ole grande, grande No, por eran las muy grandes. pandillas. Nos siguen preguntando de qué libro hablamos. Hablamos de Un cuento perfecto y se puede comprar en cualquier librería y si no tienes una mano, en santosochoa.es que te la mandamos a casa. Sigo, 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 sigo. Uy, esta es muy sesuda, A atenta. ver, muy sesuda y es Página. mía. Oh, sí. Y es Tú mía. eres muy sesuda. A ver, re rebate eso. No sé yo. Página 338. El conocimiento no nos hace libres, nos hace más conscientes de nuestras propias limitaciones. A veces me sorprende que yo haya llegado a ciertas conclusiones. Sí, pero esto es, a ver, esto es como cuando mi hermana me dice que se termina un libro y que la sensación que tiene es de rabia, porque por más rápido que se lo lea,
van a seguir publicando libros que se va a querer leer y se va a morir sin leerse todo lo que... Bueno, yo empatizo con tu hermana. Sí, no, a ver, yo tengo un poco la misma sensación, pero fíjate que es un poco eso, ¿no? Es cuanto más aprendes, te das cuenta de que menos sabes. Uh-huh. Y es así. Y esto es como cuando mi madre me dice que las personas sabias suelen callarse más en las discusiones, en las conversaciones, ¿no? Porque tienen más dudas. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Y sí, sí, porque cuanto más indagas, más te das cuenta de que las cosas no son como parecen, que uno, para ser experto de muchas cosas, uno tendría que acumular varias vidas, y que en una vida ni siquiera se puede ser experto en tu materia, porque está en continuo movimiento, van cambiando los paradigmas, vas cambiando tú. Total. Anyway. Total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí, me había ocurrido una pregunta buenísima y se me ha ido, ya volverá. Ah, sí, ya sé cuál es. ¿A ti te pasa que los libros te encuentran? Sí. Sí, y además a veces me destrozan la vida. O te la arreglan. Digo, ¿pero por qué tengo que leer esto ahora? Que esto es fatal. Sí, sí, me ha pasado con un par de libros que además luego he recomendado a amigos y mis amigos se lo han leído en el momento en el que yo lo he recomendado, conociendo mejor mi situación o cómo me sentía y tal, y me decían, joder, pues te ha caído algo que ni pintado. Entonces, los libros te encuentran, sí. Los libros son muy caprichosos. Yo es que invito a todo el mundo a que haga el experimento de dejarse encontrar por los libros, porque de repente dices, pero a ver, si este libro ni siquiera... A mí me pasa incluso con los libros que presentamos en la librería, que hacemos club de lectura, que no es que yo elija leerlo, sino que la programación va así y me toca leer un libro. Y alucino, porque digo, es que esto es lo que necesitaba leer ahora. Sí. No entiendo por qué ni por qué no, pero ha salido así, es brutal. Porque hay una cosa muy mágica en la literatura y hay cosas que no se podrán explicar jamás. Uh-huh. La magia. Es genial. ¡Ay, qué bonita es esta! Esta es una de mis favoritas. Página 339. Como ves, tal cual me han salido, van en orden. Malo si el que te sube la autoestima es alguien de fuera. Eso tiene que pasar dentro. Sí, pero es que yo a veces en los libros me dejo mensajes, a ver si me lo termino de creer. Entonces, este es para ti. Hazte un póster. Sí, no, porque muchas veces, a ver, yo apoyo mucho el movimiento body positive y todas estas cosas en redes sociales y demás, y muchas veces me escribe gente preguntándome cómo hacer ciertas cosas, y yo siempre les contesto lo mismo, que yo estoy intentando aprender todos los días, que yo no sé muy bien tampoco lo que hago. Y es eso, ¿no? Muchas veces te levantas con la autoestima que dices, soy una diva, sí. Soy Beyoncé. Y el día siguiente te levantas y dices, no quiero salir de la cama, me da vergüenza que me vea la gente porque soy la mayor mierda del mundo. Y al final, que tengas a alguien al lado que te levante esa autoestima, es un parche. Porque uh-huh. El mecanismo tiene que venir de dentro, si no, no se sustenta. Uh-huh. O sea... Vale que te echen una mano de vez en cuando, porque todos tenemos momentos de debilidad, que para eso están las hermanas, los hermanos, los amigos, las parejas, sí. Los hijos, los padres, etcétera, pero la autoestima viene de dentro. ¿Sabes qué pensaba al leer tu libro? Pensaba, jo, cómo me mola que este libro lo estén leyendo chicas y chicos jovencitos. Pues es uno de los mayores piropos que me puedes dar, porque me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Pues me encanta el mensaje que les das de sé tú mismo, lo que hablábamos al principio, ¿no? Esto no va de ponerse un disfraz y de aparentar que eres tal cosa o tal otra, porque cuando haces eso, es verdad que lo tienes que experimentar por ti mismo y que por más consejos que yo te dé, no te va a servir. Pero bueno, por si te acuerdas dentro de un tiempo, cuanto más te disfrazas, al final más te encierras y más batacazo te pegas después, ¿no? Yo creo que la infelicidad vive en la diferencia que hay entre la persona que muestras y la que eres, fíjate. Yo creo que en ese hueco, ahí vive agazapada la infelicidad. Cuanto más pequeña sea la diferencia entre uno y otro, más feliz. ¡Qué bueno! Hoy me lo apunto. La infelicidad vive en el espacio que queda entre la persona que eres y la que aparentas ser. ¡Wow! ¡Ostras! A partir de ahora te voy a poner en la sección del arte de vivir. ¡Ay, madre!
Y eso que aún no he abierto la botella de vino. Que en un rato, cuando me la abra, ya va a ser. Pues yo sí, yo me he tomado el vinito antes de venir. Pues has hecho muy bien. Yo he entrado después para tomarnos el vino de los jueves. Yo me iba a poner una infusión y he dicho, a ver, Gemma, que has quedado con Elizabeth, que era la infusión. Pero también nos tomamos infusiones de vez en cuando. Después, para la digestión. Hay un montón de tensión sexual en esta novela. Y aparte de que es muy divertida y muy chula, de repente, mira, aquí me falta que no me he apuntado la página, pero bueno, dice un personaje, ¿quién será? A algunas conjugaciones del verbo follar les falta reciprocidad. Sí. Pero es que estas cosas pasan incluso cuando estás hablando con los amigos, ¿no? Que es como... Y entonces, es que se puede... ¿Estamos en horario infantil o no? ¿Se puede hablar con libertad? Yo creo que el Instagram se lo... Vale. Se lo organiza cada uno con sus niños. Bueno, pues eso es lo típico de... Y me la follé. Y yo me pongo... ¡Oh, Dios mío! Y dices, bueno, ¿y qué era? ¿Un ser inerte? O sea, ella era un ser inerte. O él era un ser inerte. No, esto... Es un acto que implica reciprocidad. Y si no implica reciprocidad, te vas a la cárcel. Es así. También es verdad. Entonces, pues bueno, pues yo de vez en cuando pues tengo esas cosas que yo me pongo reivindicativa y digo, no me gusta ciertas conjugaciones de verbo follar, no me gusta. Pues está muy bien. A mí me encanta cómo habla, como no hemos dicho los nombres de los protagonistas, voy a seguir sin decirlos. Me encanta cómo hablan no solo los protas, sino también los secundarios. Me encantan las conversaciones acerca de sexo, con qué frescura las planteas, con qué naturalidad. Como si fuese un tema más, como si estuviésemos hablando de he ido a por el pan y me han dado la barra más tostada de lo que me gusta. Es que en mi grupo de amigas es así, o sea, tú puedes estar hablando, o sea, en un momento te están preguntando, oye, dime un eyeliner que me vaya bien, que soy un poco torpona y tal, y al siguiente te dicen, oye, ¿os ha pasado alguna vez? Y hacemos todo solo. Pero yo creo que esa es la magia, ¿no? Que además, yo si una cosa reivindico y de una cosa estoy segurísima, que a ver, yo no he inventado la rueda, pero quiero poner mi granito de arena, es... En quitar tabús. Si tú muestras y hablas con naturalidad, los tabús se van debilitando. No les das alimento. Qué de acuerdo estoy. Porque los tabús, además, son muy amigos de la... A ver cómo explico esto. De la desinformación. Entonces, cuanto menos informada está alguien, sobre todo joven, más papeletas tiene para tomar decisiones muy equivocadas. En su vida. Y además, reivindicó también lo primero, que las chicas hablamos de sexo igual que los hombres, porque una vez un periodista me preguntó en Santiago de Compostela por qué mis protagonistas hablaban como hombres, y dije, usted está muy equivocado. Y sobre todo, vamos a ponernos a nosotras como protagonistas de nuestra propia vida, no solo vamos a ponernos como objeto de deseo, no, nosotros somos seres deseantes también, que deseamos, que buscamos nuestro propio placer, y además el placer femenino es importante. Ese es como mi trabajo. Guay. Totalmente de acuerdo. Oye, pues me parece que te has puesto una misión y un trabajo súper interesante, y más como escritora con miles de seguidores, merece la pena, ¿no? Porque por lo menos intentarlo. Llegas muy lejos. He visto que preguntaba a alguien en qué página estaba la frase de las personas reversibles. 227, página 227. Me voy a poner presentadora del telediario. Página 227 dice, era bonita como solo pueden serlo aquellos que lo son de manera reversible, por dentro y por fuera. Y nos quedan 20 minutitos. Así que, si estuviésemos en la librería, en este momento yo diría, Eli, vamos a callarnos y vamos a dejar que nos pregunten. Vamos a dejar que nos pregunten, esto va a ser un follón, porque aquí salen 18 preguntas por segundo, preguntándonos sobre un cuento perfecto, si puede ser. Hacemos como en la librería, nos quedamos calladas hasta que se sientan violentas. Eso es, un minuto de silencio.
He visto por aquí que está una amiga mía conectada. Venga, Aurora, anímate. Pregunta. Pregunta. Venga, que si no voy a tener que hacer yo preguntas retóricas de esas. Bueno, dicen que si estás trabajando en un nuevo proyecto, que para cuándo la próxima novela. Pues a ver, esto de la pandemia mundial nos ha trastocado un poco los planes, pero tengo ya el siguiente proyecto en mente. Lo que pasa es que me lo quiero tomar con un poco de calma. Creo que es un momento para tomármelo con un poco de calma, lo que no significa que no vaya a publicar el año que viene ni tal, pero a lo mejor tardamos un poquito más en sacar el libro. Dice, ay, mira qué bonita, me encanta. Ay, espera, que se me pierde. ¿Cómo eliges los títulos de tus novelas? Uf, esto es un parto de los malos. De los malos. Normalmente siempre tengo el archivo además puesto con un nombre súper random, ¿no? En este sabía que quería hablar un poco del tema del cuento, entonces simplemente se llamaba cuento. Y empezamos a darle vueltas. La historia de tu vida, el cuento, no sé qué, el no sé cuántos. Y al final, o sea, al final siempre tengo que pedir ayuda. Y le empecé a decirle a José toda la lista que tenía de títulos. Y yo, no sé qué, no sé cuántos, y José, Dios mío, qué título más horrible, no vas a vender ni uno. Así con ese apoyo que tiene José y esa sangre fría, ¿no? Y al final dije, pues yo qué sé, pues un cuento perfecto. Y me dijo, pues ese me gusta. Y se lo dije a mi editor y me dijo, pues a mí también me gusta. Y a mí me está dándole mil vueltas. Solo me ha pasado una vez tener el título claro antes de empezar a escribir el libro. Y es en el final para el año que viene. Ah, mira. Pues para. No, y no puedo adelantarlo. Esto contesta muchas preguntas que han ido saliendo. El año que viene saldrá un nuevo libro. Sí. ¿En qué mujer, dice Chus, en qué mujer te inspiraste para la protagonista? En todas y en ninguna, no sé. Quise hacer a Margot lo más normal posible, porque además quería acercarla para que no nos cayera mal, me incluyo. Porque, claro, nos suele caer mal la gente que de primeras nos dicen, esta tía lo tiene todo. Dices, no, tiene todo. Pero entonces me tenía que caer bien. Entonces lo intenté hacer la más normal posible. Físicamente, para mí, no he conseguido ponerle cara. No lo he intentado, pero imposible. No tiene cara. Y de personalidad sí tiene un poco de mí y de todas mis amigas. Ajá. El burro delante para que no se espante. De mis amigas y un poco de mí. Pregunta Daniela, ¿tienes pensado hacer una novela de amor adolescente? Pues por ahora no me lo planteo. Jesús, era tos. Bueno, perdón. No me lo planteo porque el problema es que no tengo filtro y no sé cómo funcionaría poniéndomelo. Entonces, no es una cosa que diga no lo voy a hacer nunca, pero por ahora no me lo he planteado. Guay. Me encanta esta pregunta de Rosy Fuster. ¿Te has quedado alguna vez bloqueada? Al principio de Un cuento perfecto yo pensé que me echaban de la editorial porque yo estaba muy tranquila y en julio dije, me quedan 5 meses. Estoy tranquila. Y de repente cuando me quedaba un mes para entregar, dije, ¿qué ha pasado? Llevaba escritos 7 capítulos que no funcionaban. Mi editora se estaba poniendo muy nerviosa ya, yo me estaba poniendo muy nerviosa. Y es que no salía. Y al final quedé, por eso la dedicatoria del libro a mi amigo Holden Centeno, que es compañero también de editorial, porque me desbloqueó él, me dio una bofetada verbal, que me quedé en el sitio, y me dijo, pero me dijo todas las verdades del mundo, me dijo, estás intentando ser una persona que no eres, tú no escribes programándote. Tú, porque yo me había comprado una pizarra, me había hecho mis cosas, intentando ser organizada, había creado un caos infernal entre el que no salía. Entonces me dijo, haz el favor de escribir, o sea, de ser fiel a ti misma, de tenerte un respeto, de tener un respeto a tu manera de crear, y si tú escribes con las tripas, escribe con las tripas. Wow, qué buen consejo de Holden. Pues toda la razón. Y esa misma noche escribí 2 capítulos del tirón. Toma ya. Estefanía dice, el estilo de chico es muy diferente al resto. ¿Por qué? Fíjate que yo creo que es digno heredero de Pablo y de un poco de Gabriel, tiene un poco de muchos, pero yo también me voy haciendo mayor, entonces lo primero tenía que ser alguien más joven que ella, entonces si es una persona más joven que ella,
tiene algunos rasgos de personalidad que no puede ser hipermaduro, o sea, no puede ser un Hugo, por poner un ejemplo de personajes de mis libros, ¿no? Tenía que ser un poco, pues un poco locuelo y demás, y además, la gente joven, yo tengo amigos de 27 años, que es lo que tiene el protagonista masculino, y me dan 200.000 vueltas en libertad, en cero prejuicios, me enseña todos los días un montón de cosas. Y tenía que ser, para mí, era muy importante que fuera un ejemplo de esto, de que fuera una persona muy libre, y que marcara como el final de la masculinidad tóxica. Toma ya. Un nuevo tipo de hombre, me parece muy bien. Aquí hay una pregunta muy chula que te pone en un aprieto. Tres razones de Regueiro González, ah, deben ser apellidos. Tres razones por las que crees que un cuento perfecto es la lectura ideal para este momento. A ver, una, no sé si voy a encontrar tres, pero yo lo intento. Una, Venga. porque te vas a reír y no creo que haya un momento mejor para echarse unas risas que ahora mismo. Yo hubiese empezado por esa misma razón. Venga, a ver si aciertas las otras dos. Dos, porque te llevo de viaje desde el sofá de tu casa. No te hace falta comprar ticket de avión, porque ya te llevo de Mira. viaje entre las páginas del libro. Y además a lo mejor tardas en coger un avión, visto lo visto. Sí, sí, sí parece que vamos a tardar. Y tres, no lo sé. Me vendo fatal. Qué va, te vendes muy bien, te vendes muy bien. No sé, no sé. Pues ¿Por mira, qué no? ¿Qué tercera razón? ¿Por qué no? es muy buena. La tercera la digo yo, porque además de reírte, de pasar un buen rato, de irte de viaje, vas a pensar un poco incluso. Uf, eso no sé si me viene grande, ¿eh, Gemma? Pensar es una gozada, tía. Dime que no. Sí, pensar es una gozada, pero no, o sea, o sea, yo siempre tengo muy claro que mi objetivo es entretener, entonces pensar que hago pensar a la gente, creer que hago pensar a la gente, me parece una responsabilidad, además que nadie me haga caso, pues yo no sé lo que estoy haciendo con mi vida. No, no, pero yo no hablo de que tú le digas a nadie lo que tienes que hacer, es esto. Tú dejas unas miguitas, cuentas una historia, la historia sirve de ejemplo y al final es otro espejo en el que mirarnos, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que todos los libros vas dejando un montón de miguitas hacia ti. Claro, a mí me da mucha vergüenza que me lea gente que me conoce, porque me reconoce en ciertas partes. Y ya cuando le das un libro de estos a alguien de trabajo, por compromiso, porque acabas de salir tu nuevo libro, y le dices a alguien con el que estás trabajando en otro proyecto, toma, que acabo de publicar mi último libro, y piensas, no se lo va a leer jamás, y te escribe días después y te dice, vaya, vaya, y dices, me quiero morir. Mira, aquí hay una pregunta de Silvia que me alegro que la haga. Dice, ¿alguna vez te has planteado escribir otro género, misterio, thriller, poesía? Pues mira, con la poesía, bueno, con la prosa poética me aventuré en toda la verdad de mis mentiras para poder hacer el contenido que publicaba Gus, el personaje de Gus, en sus redes sociales. Y me di cuenta de lo admirable que es el trabajo que hacen mis compañeros poetas. Yo no, o sea, a mí me viene grande, me viene enorme. Yo creo que no a todos se le puede llamar poesía, además. Yo intenté hacer un acercamiento de prosa poética y ya está. Entonces, por ahí, poesía, seguro que no. Y luego soy muy buena, o sea, soy muy buena lectora de novela negra y de thriller. Entonces, me gustaría no contaminar ese género para poder seguir disfrutándolo igual como lectora. Y además me viene enorme, porque yo no sabría, dejaría 2.000 hilos colgando en plan, ¿y esta trama que se inició? Ah, no, se me ha olvidado. Entonces, creo que me muevo muy cómoda en este género. Lo que sí que tengo la espinita. Y yo creo que todos tenemos una espinita, ¿no? Cuando escribimos. Y es que alguna vez, en algún momento de mi vida, aunque no se publique, me gustaría escribir un drama. Por la drama que tengo dentro. Yo creo que lo harías muy bien. Muchas gracias. Ahí queda eso. A ver, ¿tienes una libreta donde apuntas ideas de hipotéticas novelas? Esas ideas que si no las apuntas se olvidan y que a veces no sirven, pero otras sí. Ah, una La imagen vale tengo. más que 1.000 palabras. Sandra, tu respuesta ha quedado La tengo y respondida. además, o sea, apunto cosas súper locas, que luego lo veo y digo, ¡Ostras, léenos un ejemplo! ¡Por Dios, léenos un ejemplo! O dos o ay, tres, no, es los que que... hay una cosa que además estoy pendiente de entregarla
a un sitio. Porque no, no, no es novela, nada, no es nada novela, que no no es una se idea pueda para leer. novela. Entonces, no, no, no puedo, no puedo. No puedo, me tengo un contrato de confidencialidad. Bueno, chicas, yo solo decía, pues yo que, como dices, apunto cosas muy locas, pues alguna cosa de esas locas que nos pudieses leer. Es que no sé, a ver. A ver, tengo también. A ver. Es que también esta es la libreta de. Esta es la libreta de la corrección de un cuento perfecto. Entonces, o sea, me encantan las notas que me pongo, ¿eh? O sea, a ver, Elizabeth. Todos los días alguien debería preguntarle por Filipo, ¿no? En fin, no estoy bien de la cabeza. En fin, en fin, en fin. Hay preguntas insistentes, insistentes. Hemos dicho que no íbamos a hablar del final, pero hay muchas personas que preguntan por qué. Es que no sé si puedo decirlo. Dilo no, tú. No, a ver, espera, que yo ya me he visto en estas y creo que ya he aprendido a capearlo sin hacer spoiler. Venga, eso es, capea, capea. Es un final poco convencional. No es un final. Ese es un final que yo tenía muchas ganas de probar. Y, ¿por qué? Porque tenía muchas ganas de jugar. Y yo creo que es un final que juega y que invita a jugar también. Totalmente juguetón. Y me apetecía. Y así, vale, o todos sea nos que quitamos una espinita. La respuesta a todos los que están, todos y todas las que están preguntando esa pregunta sería algo así como: ¿y tú qué opinas? ¿No? Hay otra pregunta recurrente, que es si habrá segunda parte, pero antes, hace mucho rato, se me ha quedado una ahí en el tintero que decía que si te ha costado mucho que un cuento perfecto fuese un solo libro. Así que deduzco que, al menos esa persona deduce que es un solo libro. Es un solo libro, es un solo libro. Es autoconclusivo, que además lo preguntaban también por aquí. Y me costó porque tengo una capacidad nula de concisión. Entonces, para mí, es más, he dejado las biologías y las trilogías porque bueno, creo que ya había perdido mano y me daba sensación de que a veces se alargaba demasiado la trama en ciertas partes y yo le decía a mi editora, es que sería fenomenal hacerlo en un libro y medio. Entonces me decía mi editora, entonces el reto es hacerlo en uno. Y pues bueno, claro, le cogí el guantelete y dije, el reto es hacerlo en uno. Y para mí es complicado, sobre todo el desarrollo de los personajes, porque bueno, en dos volúmenes pues te da para más, en un solo volumen tienes que ser un poco más certero a la hora de definir el personaje, sobre todo con sus propios diálogos, que yo creo que es como mejor se define un personaje. Aquí hay una pregunta de fondo de armario que dice: de todos los personajes de tus libros, ¿cuál crees que es el más profundo a nivel de sentimientos? Uf. Ay, no lo sé. Cha, cha, cha. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ay, pues no lo sé, diría Pablo, pero porque Pablo vive las cosas así, a pecho descubierto y súper súper drama queen, él también, es un drama king. Entonces yo diría Pablo por eso, pero fíjate, creo que el más sabio hasta el momento es David. Es David. A mí hay una cosa que me gusta mucho que dice Dominique acerca de David. No sé, no recuerdo si se lo dice directamente a él o lo dice hablando de él. Creo que se lo dice a él, creo que le dice, es que tú eres de los que sientes de los que sienten demasiado. Es que yo me siento también de ese grupo de personas y a mí mis mejores amigos me lo achacan mucho. Me dicen que en Valencia se llama patiment, ¿no? El patiment, el sufrimiento. No, patiment, sí. Ese patiment es porque tú sientes demasiado. Y bueno, mi madre también me lo dice, me dice, es que no se puede ir por la vida, así como vas y pensar que no vas a sufrir. Y bueno, pues así que David, te comprendo, estoy contigo. David, te comprendo. Qué bueno, qué bueno. A mí me gusta mucho, que haya dos narradores, siempre me ha gustado mucho la variedad de narradores y los narradores originales en las novelas, y en esta en particular, el hecho de que cada uno cuente su parte de la historia en primera persona, me parece muy chulo. ¿Cómo ha sido escribirlo así? Es que yo creo que cuando está hablando, por ejemplo, el personaje femenino, que es el que lleva la voz cantante en la historia, porque al final los capítulos del personaje masculino son, no sé si en este libro son uno por cada siete o algo así. Jo, pero donde pone el ojo pone la bala, ¿eh?
David, dices. A ver, es que no, o sea, lo que cuenta ella no es ¿Sí? la verdad universal, es su versión de los hechos. Entonces, siempre me ha efectivamente. parecido importante que apareciera la voz masculina para, a lo mejor, no contar una segunda versión, porque a lo mejor la versión que ha contado ella es acerca de la realidad, pero para matizarla. Y para matizarla, sobre todo, recogiendo desde donde se quedó ella, recogiendo y matizando lo de después, que yo creo que es donde se aclaran más, porque si estuvieran dándose el contrapunto todo el rato, pues sería un poco raro, pero lo necesitamos también a ellos, y además esos son los capítulos que más me cuesta escribir. Los que más disfruto, los disfruto muchísimo, porque claro, me dan la oportunidad de hacer y decir cosas que el personaje femenino no me ha dado oportunidad, y al revés, ¿no? Es como, según el rol que tenga cada uno, y Sí, me deja sí. salirme de ese personaje y ser otra voz, y es muy divertido, pero es muy complicado porque yo no soy un hombre. Entonces, yo siempre quiero que sea todo súper coherente, y me preocupaba. Hasta que un amigo mío me dijo, pero en realidad hay tanta diferencia entre hombres y mujeres, y dije, pues toda razón. Efectivamente. Nos quedan 3 minutitos, Elizabeth. Se me ha pasado volando. A mí también. Lo digo no por nada, sino porque es que no voy a hacer... Bueno, venga, te voy a hacer una pregunta express. Vale. ¿Has pensado escribir una novela con un romance LGTB? Pues fíjate, metí un poco la trama en Fuimos Canciones en los Recuerdos, con la trama de Adriana, iba a decir Jimena, no, con la de Adriana, bueno, y también con la trama de Jimena de Samuel, que también trató un poco el... Es que yo, o sea, no sé, me da miedo meter la pata, fíjate, como no, o sea, no sé hasta qué punto... A ver, ¿esto cómo lo explico? No, o sea, quiero que todo el mundo se sienta como identificado. Entonces, no sé si alguien va a pensar que es un poco apropiación ponerme en el punto de vista de, ¿sabes? No sé si alguien va a pensar, esto debería escribirlo alguien que pertenece al colectivo, ¿no? ¿Sí me que lo tenga más vivido. Porque yo me animaría y me parecería, además ya lo he intentado un poco porque joder, me apetecía un montón meter ese tipo de tramas. Pero siempre me da un poco de reparo, sobre todo porque piensen, ¿qué hace esta escribiendo de esto que no sabe? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no veo la puerta cerrada para nada. No, 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 para nada, para nada. Además es que me encantaría. Bueno, pues oye, un ratito delicioso. Como no quiero que se corte y se corta, porque esto es así, es la ley del directo de Instagram... simplemente despídete de tus lectores, ¿qué quieres decirles? ¿Qué quieres contarles? ¿Cuándo nos vemos? Bueno, cuando nos vemos es una tontería, cuando se pueda. Cuando podamos, además Gemma sabe que para nosotros Logroño es parada obligatoria desde hace muchos años, así que allí nos veremos. Que muchas gracias por estar este ratito aquí, que además estamos haciendo un montón de directos y siempre, siempre además me acompañáis y que nada, pues que muchas gracias, que os haciendo en las preguntas que os hayan quedado pendientes o lo que sea en privados, pero que no alcanza a contestarlos todos, pero yo todos los días Lógico. Contesto unos 100. Y muchas gracias, Gemma, de verdad, como siempre, es gracias una a ti. Gozada hablar contigo. Es un placer, nos vemos seguro que pronto. Ojalá y si pronto. No es y si no es pronto, se nos pasará pronto. Se nos pasará rápido, pero eso sí, la próxima la terminamos en la Laurel. En persona, de acuerdo. Hasta Un beso siempre. Un beso enorme. Chao. Chao.